Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jerez, soy consejero de Ciencias Sociales de la Fundación ARECES y profesor de Economía en la Universidad Complutense. Hoy me ha correspondido el honor y el privilegio de dar la bienvenida a una nueva conversación online de la Fundación titulada El empleo en España tras la pandemia. Y es que la pandemia derivada del COVID-19 ha supuesto un profundo choque en la economía y la sociedad españolas. Al margen de la pérdida de vidas humanas, quizá los efectos más preocupantes y dramáticos se dan en el mercado laboral. Numerosas empresas y pequeños negocios se han visto obligados a interrumpir su actividad, sea temporal o permanentemente. Y muchas familias han visto fuertemente reducidas sus rentas laborales. Por otra parte, en sentido contrario, la nueva situación ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías y modelos organizativos, como por ejemplo el teletrabajo. En este contexto de efectos contrapuestos surgen muchas preguntas sobre cuáles han sido los efectos inmediatos de la pandemia sobre el mercado laboral y qué podemos esperar que suceda cuando se alcance la nueva realidad post-pandemia, incluyendo las medidas de política económica que será deseable adoptar para suavizar esta transición. Para hablar sobre estos y otros temas relacionados, tenemos hoy con nosotros a dos buenos amigos de esta casa. En primer lugar, Julio Segura quien es catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un dilatado currículum docente e investigador. Julio Segura ha desempeñado entre otras las responsabilidades de director de la Fundación Empresa Pública, consejero del Banco de España y consejero y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También está con nosotros Samuel Ventolila, quien es profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, el prestigioso CENFI, doctor en economía por el MIT. Samuel es fellow de la European Economic Association y de la Asociación Española de Economía, de la que también fue presidente. Es autor de numerosos trabajos académicos sobre el mercado de trabajo publicados en las mejores revistas internacionales. El peso de la conversación la llevarán ellos dos. Yo me limitaré a actuar como moderador de dos personas tan serias que no necesitan en realidad moderación ninguna. Ya se moderan ellos y la vamos a organizar en distintos bloques, a los cuales les iré dando paso. El primer bloque se titula Aspectos coyunturales, efectos a corto plazo de la pandemia. El profesor Bentolín la va a iniciar con una revisión de los datos que han tenido lugar desde el principio de la pandemia y efectuará distintas comparaciones. Uh, vamos a seguir este orden que uh, vamos a proyectar en la pantalla. Eh, primero hablaremos de aspectos coyunturales, en segundo lugar de cuál ha sido la respuesta de la política económica a corto plazo, luego la respuesta a medio plazo en términos de políticas de empleo y finalmente una parte más especulativa sobre el futuro del empleo. Eh, queríamos empezar con algunos datos. Eh, aquí en esta tabla hay muchos datos, no hay que necesariamente mirarlos todos, pero pensamos que está bien empezar por ahí por una razón, y es que eh, incluso los datos que tenemos eh, no está claro uh, lo que significan, en el sentido de que hay diversas fuentes y no dan respuestas totalmente coherentes. Entonces, tenemos que intentar bucear en ellos. Por eso, en primer lugar, eh, eh, presentamos ahí datos de registros administrativos, que son datos mensuales, y vemos un primer indicador del impacto de la pandemia. Eh, en los afiliados a la seguridad social tenemos una caída de 19 millones y cuarto hasta 18.900, casi, es decir, casi 400.000 personas, un 2% del empleo. El paro registrado aumentó en una medida aún mayor en más de medio millón de personas, es decir, un 16%, lo cual en solo siete meses es una cantidad extraordinaria. ¿no? Claro, esto además se ha venido amortiguado por algo que son los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, que en el mes de mayo acogían a tres millones de personas y que en el mes de septiembre ya se había reducido en tres cuartas partes, pero todavía quedaban unas 750.000. De forma que este mecanismo ha sido realmente fundamental en la respuesta a la pandemia y hablaremos más de esto enseguida. Si, si miramos a la fuente fundamental sobre el mercado de trabajo, que es la encuesta de población activa, que de nuevo hay que tener en cuenta que es una encuesta, con lo cual los encuestadores van a las casas de las personas a entrevistarlas. Con la pandemia esto se ha hecho mucho más difícil y por tanto hay una caída de representatividad de la encuesta que debemos tener en cuenta. Dicho esto, pues las cifras en primer trimestre, que está afectado solo al final dos semanas por la pandemia, al tercero, que es un trimestre pleno de, de pandemia, pues como se ve, hemos perdido 500.000 empleados, un 2,6%. 2, y, y ahora lo que nos gustaría es ir mirando algunos grupos más afectados. Por ejemplo, si miramos al sector privado, la caída es aún mayor, es de casi 600.000, es decir, un 3,6%. La diferencia es que el sector público durante la pandemia se ha comportado compensando y ha aumentado su, su número de empleados. Si luego vamos a un grupo especialmente eh, afectado, que son los, los asalariados con contrato temporal, ahí vemos una destrucción de casi 300.000 personas, es decir, casi un 9%, mucho más en porcentaje que, que lo que hemos visto hasta ahora. Y si miramos otro grupo especialmente afectado, los menos cualificados, estoy considerando aquí los que tenían educación solo hasta educación primaria, pues ahí el efecto es aún mayor. Son 144.000 personas, es decir, un 14% solo en seis meses. Eh, realmente esto es eh, algo nunca visto. ¿no? Si pasamos a los parados, pues esos han aumentado en unos 400.000 personas es decir, un 12,4%. Esta cifra es, es menor que la que veíamos antes de paro registrado. Las definiciones no, no son coincidentes. Y la tasa de paro ha aumentado del 14,4% al 16,3%, es decir, casi dos puntos. Esta cifra está muy amortiguada por lo que hemos visto antes, por los ERTE, que han mantenido a las personas eh, en sus empresas aunque no estaban trabajando. De forma que esta es una una primera idea de lo que está sucediendo ahora, que es el, el punto de partida para ver y especular sobre los efectos de la pandemia. Eh, esta es una primera pincelada, eh, simplemente con datos. Eh, eh, Julio, si quieres eh, comentar sí. algo. Sí. No, unos comentarios breves sobre los datos que ha presentado Samuel. Bueno, en primer lugar decir que eh, la crisis que estamos sufriendo en estos momentos desde el punto de vista cuantitativo, como se ven ve los efectos sobre el empleo, es la más importante eh, puntualmente que ha vivido la economía española, al menos desde que yo la conozco. Porque es simultáneamente, además, una crisis de oferta y de demanda. Posiblemente los economistas sabemos, no demasiado, pero bueno, sabemos razonablemente qué se puede hacer, qué debe hacerse en las crisis de oferta y en las crisis de demanda, pero en una crisis de oferta y demanda simultánea sabemos menos, sobre todo en un marco en el cual las políticas macroeconómicas monetaria y fiscal tienen márgenes muy reducidos de actuación. Eh, la política monetaria porque los tipos de interés están en cero y la política fiscal porque la acumulación que va a ser creciente de deuda pública y sus porcentajes de respecto del PIB Hacen lugar de su sostenibilidad cuando los tipos de interés en algún momento eh, repunten. Eh, por tanto, eh, sabemos poco y tenemos pocos instrumentos eh, en términos relativos. Y la segunda cosa que quería destacar es, eh, ya relativa a los datos, eh, que se trata de una crisis eh, con efectos muy asimétricos. Asimétricos en dos aspectos: asimétricos en las actividades a las que afecta, básicamente ha afectado mucho más a sectores que dependen directamente del contacto con clientes, hostelería, turismo, servicios personales, ocio, eh, en los cuales España tiene, genera, tiene aproximadamente ubicado el 14% de eh, la actividad, mientras que la media europea es del 10%. Este, este 4 puntos porcentuales de la diferencia pues, eh, son elementos que agravan los efectos de la crisis. En el caso español, pero también es una eh, crisis asimétrica desde el punto de vista de cómo afecta a los trabajadores, como se ha visto en los datos que se acaban de exponer. Eh, por una parte ha afectado de manera muy dura, a, en términos relativos, a los salarios, a los trabajadores con salarios más bajos y los más jóvenes, lo cual indirectamente además implica un aumento de la desigualdad y los problemas que esto pueda generar. Eh, en segundo lugar, ha afectado también a los, de manera más dura, a los trabajadores temporales, como en todas las crisis desde 1984. Y en tercer lugar, pero digamos a cierta distancia, ha afectado también duramente a las mujeres y a los parados de larga duración. Si se fijan, esto significa que eh, los problemas son prácticamente los mismos que en 1984, es decir, los colectivos son los mismos, el orden de, es algo distinto eh, y, por tanto, esto implica que algo debe ir mal en el mercado de trabajo y que, por tanto, hay una amplia discusión tanto teórica como de política práctica en el tema. Nada más. Muy bien. Uh, antes de pasar a la respuesta a corto plazo, quería eh, fijar un poco el horizonte con, con un par de cifras más. Eh, el Banco de España, en sus últimas predicciones, en la más pesimista, que desgraciadamente puede que sea la más acertada, está dando para este año como media una tasa de paro del 18,6, para el año que viene del 22 y todavía para 2022 está dando un 20%. Esto no, nos da una idea de hasta qué punto esto puede perdurar. Entonces, pasemos a, 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 a dar un, unos detalles más de lo que ha comentado eh, Julio. Queríamos dar simplemente un, un par de pinceladas sobre grupos. Eh, uno es eh, las mujeres frente a los hombres. Ahí tienen la evolución del empleo de mujeres y hombres en esta recesión y en la recesión anterior. Y, el anterior esas líneas más, más largas, solo hemos presentado ahí un año donde se ve que cae, mientras que esa que tiene forma de V es la recesión actual y como se ve eh, ahí eh, la caída es mayor, por ejemplo 6% para las mujeres, 5% para los hombres, es decir, que es mayor aunque se ha recuperado más rápido, pero una cosa que es muy notable es que es mayor para las mujeres que para los hombres frente a que en la recesión anterior y en general lo que venía sucediendo siempre era más fuerte para los hombres que para las mujeres. Esto es un dato nuevo e importante. Otro grupo especialmente afectado es el de los jóvenes. Eh, ahí hay una cifra impresionante. En el primer trimestre, eh, grupo de jóvenes de 16 a 24, el empleo cae en 20 puntos. Luego se ha recuperado, afortunadamente, hasta algo más de una caída de solo del 7%. ¿no? Mientras que para las personas de mayores de 24, la caída es mucho menor, a 5%, y luego se recupera también. O sea que hay esta brecha también generacional. Y luego, comparando España con otros países, aquí he representado el segundo trimestre en PIB y en empleo, comparado con los países de la Unión Europea. Son datos de Eurostat. Eh, los, no se ven probablemente muy bien las, las etiquetas de los países, pero... Si les digo que el país con la caída más grande, esa, línea, eh, esa eh, columna verde más grande, tanto en PIB como en empleo es España, pues esto nos da idea de hasta qué punto nuestro mercado de trabajo no funciona bien. Eh, esto lo mencionaré más tarde. Bien, entonces, pasando al segundo epígrafe, la respuesta de la política económica a corto plazo. Quería hablar fundamentalmente de un mecanismo que ha sido el de los ERTE, los expedientes temporales de regulación de empleo. Ahí eh, lo que sucede es que los trabajadores o directamente no van a trabajar o van a trabajar solo a tiempo parcial y cobran, si están a tiempo parcial, en parte de la empresa y en parte de, del Estado. Cobran inicialmente el 70% de, del sueldo bruto, la base eh, de sueldo bruto que tuvieran. Y si no trabajan en absoluto, pues todo lo que cobran es ese 70% de la base. ¿no? Para las empresas también hay un incentivo y es que están exoneradas de proporciones variables de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que dependen pues de, de su tamaño, del tiempo que estén en el ERTE y del sector al que pertenezcan. Y tienen una serie de limitaciones, no pueden repartir dividendos no pueden eh, contratar, no pueden eh, despedir con despido procedente con cargo a, a la COVID y no pueden despedir durante los seis meses siguientes al final del ERTE. Y luego volveré a mencionar esto. Entonces hay varios tipos, el de fuerza mayor, las que están obligadas a, a cerrar porque por razones sanitarias y luego las que están afectadas por razones económicas. Los ERTE han sido muy efectivos. Ya he dicho que ha habido un 3% de personas afectadas inicialmente y, eh, por suerte, durante el verano uh, o, digamos, los primeros meses, se reincorporaron muchos de ellos a sus empresas, aunque en los últimos meses hemos visto una desaceleración, lo cual es preocupante a corto plazo. Y sabemos que estos uh, expedientes funcionan también por la experiencia internacional. Durante la anterior recesión, la, la que llamamos la gran recesión. Lo que pasa es que en España han estado muy limitados o más limitados que en otros países por la temporalidad. Ese es el gráfico que quería mostrar. Este es el porcentaje de trabajadores afect, de asalariados afectados por ERTE en, en Europa y, y en España es un. En, esto es abril-mayo, el choque inicial, es como un 24%. La media europea es más alta. Es, 27 y si miramos otros países como Suiza, Francia e Italia es mucho mayor y aquí incide de nuevo un fenómeno que va a aparecer en todo lo que vamos a hablar que es la temporalidad los ERTE han protegido fundamentalmente a los empleados indefinidos y no a los temporales que normalmente se ha dejado que su empleo se, se extinguiera y no han quedado protegidos entonces este es un, un menor grado de protección debido a los tipos de contrato entonces sobre los ERTE hay que decir que tienen unos beneficios muy claros. Eh, en concreto, permiten mantener la relación laboral. Para las empresas esto les ahorra costes de despido si tuvieran que despedir, costes de contratación si luego van a recontratar y evitan eh, costes de formación y evitan los costes de tener que cerrar porque luego a lo mejor no pueden volver a abrir. Desde el punto de vista de los trabajadores, los beneficios también son claros. Eh, no tienen caídas tan fuertes de su renta, el, el estar en el paro eh, supone unos costes en términos de salud, tanto física como mental, y además suele suponer dificultades para luego reemplearse. Todo esto se, se evita y, por tanto, son efectos favorables. Eh, y evitan algo que, que es que un shock transitorio, como es la pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, pongamos que dure un año, podía durar algo más, que esto tenga efectos permanentes. Esto es lo que técnicamente llamamos histéresis. Luego todo esto nos lo ahorramos. Y es muy importante porque evitamos más paro y más empresas cerradas que pueden no abrir. Pero tienen costes y tenemos que reconocerlo. Tienen un coste directo que es financiar todos estos uh, uh, salarios y, y reducciones de cotizaciones. <coughs> Esto, el cálculo que hay ahora es el, son 35.000 millones, es decir, alrededor de un 3% del PIB. Eh, tenemos la ventaja de que hay un plan especial de la Unión Europea, el SURE, de hasta 100.000 millones, en el que España es el principal beneficiario, con 21.300 millones, pero no son subvenciones, son créditos. Hay que devolverlo. Luego tengámoslo en cuenta. ¿no? Pero no hay solo costes directos, hay costes indirectos, en el sentido de que estamos manteniendo con estos ERTE a empresa, empresas que probablemente una fracción de ellas no sean sostenibles, lo que vulgarmente se conoce como zombies. Y uh, esto se financia con, con dinero público. Y luego se está financiando el mantenimiento de empresas uh, con trabajadores, es decir, trabajadores que no se desvinculan de sus empresas que luego probablemente, si las empresas no son viables, van a tener que pasar al desempleo. Entonces estamos evitando que estos trabajadores de entrada se reconozca que la empresa no es viable y que busquen empleo en otras empresas o en otros sectores. Y por tanto, bueno, es muy difícil saber qué empresas van a ser viables y qué empresas no, tanto para ellas mismas como para el sector público, pero en algún momento habrá que finalizar los ERTE. En España se ha fijado que van a estar vivos hasta finales de enero. Mi sospecha es que se van a tener que prorrogar, pero esto no se ha eh, presupuestado en los presupuestos generales del Estado, quizá para no tener un compromiso. ¿no? El legado va a ser que cuando los ERTEs dejen de, de estar vigentes, va a haber un contingente brusco de empresas que van a cerrar y trabajadores que van a ser despedidos. ¿no? Y eso va a ser un otro choque que va a suceder y que deberíamos estar preparados para, para ello. Entonces, lo único que quería decir, no ya sobre coyuntura, sino a futuro, es que en el plan del Gobierno español para acoger uh, los fondos europeos que nos van a dar, del que luego hablará Julio hacia el final de la, del diálogo, que se llama Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia, se dice que se van a, a volver a regular los ERTE para que sirvan de mecanismo en el futuro. Y ahí lo que quería decir es que es muy importante regular bien qué empresas se deben y pueden acogerse a los ERTE. Y, en segundo lugar, que esta restricción de que la empresa, cuando acabe el ERTE, tiene que estar seis meses sin despedir, me parece que, no puede, que puede no ser eh, algo deseable, porque podría haber empresas que, una vez que se acabe el ERTE, puedan sobrevivir con menos trabajadores de la plantilla completa, pero que puede que no sean capaces de hacerlo con toda la plantilla y si despiden, eh, no teniendo eh, en cuenta esta restricción, tendrían que devolver todo el dinero que han recibido de subvención por los ERTE y es posible que esto no sean capaces de hacerlo ni mantener a toda la plantilla y tengan que cerrar. Y por tanto, creo que esto se debería reconsiderar. Eh, hay más mecanismos de los que no voy a hablar, eh, pero vale la pena mencionarlos. Uno es una prestación especial para autónomos. Luego hay ayudas a empresas, de las que España destaca en la Unión Europea. Es el país que más ha dado hasta ahora. Eh, hemos dado hasta un 5,3% del PIB en ayudas a empresas, según la Comisión Europea. Y, por último, hay estas protecciones a rentas de, de personas eh, más vulnerables, el ingreso mínimo vital. No los voy a mencionar porque no tenemos tiempo, pero también son programas importantes. Dicho esto, eh, Julio, si quieres eh, mencionar algo eh, sobre esta respuesta a corto plazo. Bueno, yo creo que en el tema de la respuesta a corto plazo, conviene, en general, en la respuesta a la crisis, conviene diferenciar muy claramente entre lo que son instrumentos y medidas de corto y de largo plazo. ¿Y dónde se sitúa cada una? de las intervenciones. En el corto plazo, el objetivo de hacer frente a la crisis es únicamente o esencialmente reponer las rentas afectadas por la crisis. No realizar transformaciones estructurales, etcétera, como quieran llamarse, sino reponer las rentas que han resultado afectadas por la crisis del coronavirus. Y esto es una acción temporal, intensa, pero temporal. Eh, que repercute directamente sobre el déficit. En el largo plazo, de lo que se trata es de tener un modelo, digamos, de crecimiento sostenible. Y aquí ya sí entran en consideración equilibrios presupuestarios a lo largo de un ciclo o las normas que haya de fiscalidad a nivel europeo. Pero no mezclar corto y largo plazo, diferenciar adecuadamente entre corto y largo plazo, me parece esencial. Dicho de una manera un poco pedante en lo que la señora Yellen eh, llamó el paradigma macroeconómico de Yale, eh, eh, digamos que en el corto plazo eh, somos keynesianos y en el largo plazo eh, somos más neoclásicos. Esto es lo que eh, cabría decir. Y matizar... A algunas cosas o insistir en algunos de los temas de, de los, de los ERTES que ha comentado Samuel. Los ERTES son un instrumento a corto plazo. Por tanto, incluso desde el punto de vista lógico, aunque políticamente uno lo entiende, pues el prolongar, el hacer que la figura de los ERTES sea una figura válida in aeternum, eh, plantea muchos problemas y no estoy seguro de que sea necesario. Los peligros los ha señalado Samuel, pero querría señalar o insistir en dos de ellos. Pues uno es el apoyo a empresas en quiebra, es decir, a sobrevivencia con dinero público de empresas zombies, y por otro es la posibilidad de uso fraudulento de los ERTES. Esto, eh, que yo sepa, seguramente habrá experiencia en otros países, se ha detectado en el Reino Unido en que dos tercios de los trabajadores con ERTES, los de salarios más altos, estaban en ERTE y además trabajaban en, pasa, en casa y cobraban eh, eh, en, en casa. Eh, bueno, eh, claro, en, en el tema de la prolongación de los ERTES lo que pasa es que eh, existe un problema de policy muy claro y es que los agentes sociales estarán con seguridad de acuerdo en prolongar las, los ERTES in eternum. ¿Por qué? Porque uno usan dinero público y dos... A unos les reducen los costes eh, y a otros les garantizan o les hacen más suave las situaciones de paro o les garantizan en alguna medida el empleo. Pero este es un caso en el cual los acuerdos entre los agentes sociales tienen, traen consigo resultados negativos y por tanto sería deseable que se tratara con mucho cuidado en caso de que se haga la eh, estabilización de los ERTES como una medida. eh permanente en el mercado de trabajo. Y una última palabra sobre que todas las medidas tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo tienen que encontrar equilibrios que son complejos de encontrar. Por una parte, eh, un equilibrio entre lo que son garantía de rentas e incentivos al trabajo. Inevitablemente garantizar rentas que puede ser un objetivo deseable en determinadas circunstancias Y en determinadas cuantías y para determinados colectivos eh, afecta negativamente a los incentivos a trabajar. Y esto, pues, eh, habrá que encontrar o debería encontrarse un equilibrio entre medidas que garanticen rentas pero que no perjudiquen significativamente los incentivos al trabajo. El segundo equilibrio es entre eh, protección y reasignación de empleos, es decir, la asignación de empleos de sectores en crisis y con poco futuro a sectores de, de futuro. Y esto es un tema muy importante para el caso de los jóvenes. Los ERTES, en eh, la medida en que suponen un mecanismo de atesoramiento de trabajo en las empresas, eh, pues están diseñados o tiene más sentido que se apliquen a los trabajadores con una la larga experiencia temporal en la propia empresa, pero no a los jóvenes. Por tanto, eh, el, los procesos de reasignación eh, deben ser dirigidos a los jóvenes porque el problema es que los jóvenes no van a tener la vida laboral en la empresa que han tenido los trabajadores con más experiencia de la misma empresa. Por tanto, de nuevo, un equilibrio complicado entre protección y reasignación. Y, por último, un equilibrio que hablaremos en breve entre prestaciones pasivas. Y políticas activas. Pues a corto plazo, las prestaciones eh, pasivas eh, son importantes y son necesarias, sobre todo en una situación de crisis, eh, pero lo que mejora la empleabilidad y el funcionamiento del mercado de trabajo y el caso de vacantes con empleos son, o que puede mejorarlo, son las políticas activas. Bueno, pues estos equilibrios son difíciles de conseguir, eh, pero es, es de lo que se trata. Perfecto. Ah, pues entonces pasemos ah, al tercer bloque. Estoy dejando al moderador sin su función, pero... Ah... Encantado. <laughs> eh, el tercer bloque es la respuesta a medio plazo y nos vamos a centrar en, como decía Julio ahora mismo, políticas de empleo. Eh, yo voy a hablar de las pasivas y luego Julio hablará de las activas. Eh, las pasivas, fundamentalmente a lo que nos referimos es a las prestaciones por desempleo. Las prestaciones por desempleo obviamente son fundamentales para reducir eh, el impacto de los periodos de desempleo sobre los trabajadores y son una institución fundamental eh, que, que, que permite el mejor funcionamiento de la economía. Entonces ahí lo que quería es señalar el punto de partida y también como estamos haciendo epígrafe tras epígrafe, no solo centrarnos en lo que está pasando, sino en lo que pensamos que puede pasar y sobre todo lo que habría que hacer para intentar que lo que suceda sea mejor. Eh, entonces, ahí una primera uh, dimensión es qué porcentaje de los parados están cubiertos. En este momento, pensan, fijándonos en, en el mes de febrero, que es el último mes antes de la pandemia, porque luego está distorsionado por, por los ERTE, teníamos aproximadamente dos tercios de los trabajadores parados cubiertos con prestaciones. Realmente esto suena bajo, ¿no? porque hay un tercio que no está cubierto. ¿Por qué es tan bajo? Pues porque, eh, lo primero que debería decir es, dos tercios están calculados como número de parados que cobran dividido por eh, parados registrados en, las, uh, en el SEPE, en el Sist Servicio de, de Empleo. Uh, eh, Sería un poco más bajo si usáramos la EPA como denominador. Pero bueno, dos tercios. ¿Qué sucede? Que tenemos un requisito, las personas tienen que haber trabajado durante un año para tener derecho a prestaciones y los empleos duran tan poco, de nuevo, segunda ocasión, la temporalidad, que tienen que acumular varios empleos para conseguir tener derecho a prestaciones. ¿no? Entonces, esta rotación impide mejorar la protección. Entonces, eh, Dos tercios, de hecho es cinco puntos menos de lo que teníamos cuando empezamos la anterior recesión. Luego empezamos una situación todavía peor de protección que en 2008. Luego en cuanto a los parámetros, pensando ya más en el futuro, pues pensando en el nivel y la duración, bueno el nivel no es especialmente generoso, se cobra 70%, como lo ERTE al principio y al cabo de seis meses se empieza a cobrar la mitad de ese salario base. Bueno, no diría que son especialmente generosas. Lo que sí que probablemente son es demasiado largas. Eh, por ejemplo, las, las contributivas que se cobran cuando uno ha cotizado, pues pueden durar hasta dos años, según el historial de cotización que se tenga. Y luego cuando se dejan de cobrar las contributivas o no se tiene derecho simplemente porque no se ha cotizado lo suficiente, se pueden cobrar las llamadas existenciales porque eh, la persona tenga... Personas a su cargo, de forma que su caída de renta no sea total. ¿no? Y esto, de nuevo, es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que con esta longitud, lo que hemos observado eh, mirando al comportamiento de los parados a lo largo de los meses de, de paro es que realmente el cobrar prestaciones sí que tiene un efecto sobre el, eh, el esfuerzo en buscar empleo. Digamos que las personas que tienen prestaciones buscan con menos intensidad que las que no las tienen. Y de hecho, una cosa que se observa también de forma muy acusada es que cuando las personas empiezan a ver que se acerca el periodo en el que se van a acabar las prestaciones, empiezan a buscar empleo con más intensidad, empiezan a encontrar empleos en eh, eh, una, tasa, una tasa mayor. ¿no? Y de hecho, pues esto es importante porque en este momento, según la EPA, tenemos un 42% de los parados que ya llevan un año, que es la definición de paro de larga duración. Es decir, que casi la mitad ya están en esa, en esa duración larga y se ve estudio tras estudio que cuanto más larga sea la duración del paro, más difícil es que se encuentre un empleo. Esto puede ser por razones varias, por discriminación por parte de los empresarios, por pérdida de cualificación por pérdida de motivación, hay cosas variadas, pero lo que sabemos es que está ahí. De, y de hecho, una, una, un efecto que, que se ha encontrado, que encontré con, con algunos coautores en un trabajo reciente sobre la última recesión, es que, por ejemplo, pasar de tener prestaciones de seis meses a tener prestaciones de doce meses eh, aumentaba la probabilidad de llegar a un año de paro en 21 puntos, 21% más esto qué quiere decir no quiere decir que haya que quitar la prestación las prestaciones son fundamentales son muy importantes pero lo que sí que hay que hacer es combinar eh, las políticas de, de empleo pasivas las prestaciones con políticas de empleo activas de las que va a hablar Julio eh, enseguida de forma que los parados te, sientan ese incentivo sientan que la prestación es un contrato tienes tu renta Mantenida en parte, pero tienes que buscar empleo y, y buscar empleo con más intensidad. ¿no? Eh, por, por otra parte, lo último que quería decir de cada futuro es que no solo por parte de los trabajadores, sino por parte de las empresas, hay algo que podríamos cambiar a mejor. Las empresas cotizan uh, a la seguridad social, parte de esas cotizaciones son para poder financiar las prestaciones de los parados, esto se hace en todo el mundo pero una cosa que no se hace es tener en cuenta cómo de frecuente es el hecho que de la empresa mande trabajadores a cobrar prestaciones, es decir, cómo de frecuentemente despide. Una cosa que sí se hace en Estados Unidos es la empresa que más trabajadores despida, la empresa que más rotación tenga, paga más prestaciones eh, por, por desempleo, más cotizaciones. Esto es algo que podríamos hacer en España, que yo pienso que deberíamos hacer porque les daría al siempre es un incentivo para despedir menos no es como este sistema bonus malus que tenemos en, en los seguros en el seguro del coche por ejemplo pues eh, si damos más partes nos suben la prima por qué no hacerlo en las cotizaciones sociales en Estados Unidos se ha demostrado que esto hace que las empresas despidan menos como un incentivo ¿no? pues eh, realmente es algo que deberíamos hacerlo Dado que tenemos este problema de rotación, ¿por qué no intentar desincentivar la rotación, penalizándola en las cotizaciones también? Pero el punto esencial que quería destacar es vincular uh, políticas pasivas, prestaciones con políticas activas, y uh, Julio nos va a hablar de, de qué estamos haciendo ahí y qué probablemente qué deberíamos hacer. Eh, bueno, en, en el tema, eh, yo voy a hablar brevemente de tres tipos de políticas activas: formación ocupacional, intermediación laboral e incentivos al empleo. Bueno, lo, lo, el primer dato a tener en cuenta es que el punto de partida es deficiente en términos comparativos con la Unión Europea. Eh, el porcentaje de PIB o de gasto público dedicado a políticas activas en España, siempre se ha encontrado en torno al 50% del porcentaje dedicado por la Unión Europea, por lo menos estos eran los datos hace cuatro o cinco años, que son los últimos que conozco. Eh, y la crisis ha afectado muy agudamente a los contratos de formación y aprendizaje. Este tipo de contratos, que son de formación esencialmente, han caído el 91% en, en, en la crisis, es decir, prácticamente han desaparecido, como era, como era de esperar por otra parte. Eh, bueno, hablemos un poco de lo que es la formación ocupacional, eh, dicho en otros términos o más restringidos, eh, el papel de la formación profesional. Eh, la formación profesional posiblemente... Es, la peor de los, es el peor de los cuatro niveles educativos que tiene el país. Es decir, eh, los efectos o las insuficiencias de primaria, secundaria, universitaria, etcétera, pues se han analizado muchas veces. Pero siempre la formación profesional ha sido el ejemplo de lo que hay que modificar porque no vale para lo que tiene que valer, que es esencialmente para preparar a los trabajadores de manera que adquieran los conocimientos necesarios para cubrir las vacantes que existen, no las vacantes que no existen o, o los empleos que se supone que hay buenos profesores para enseñar ese tipo de cosas. Es el viejo ejemplo de que en España pues, eh, había una insuficiencia muy importante de despizadores, de reses, pero no había en formación profesional ningún centro que enseñara a despizarreses. Bueno, pues este es el tipo de, de problemas, de, entre otros, de la formación profesional en España. Ha habido un plan eh, razonablemente ambicioso, un plan estratégico para la formación profesional eh, para el periodo 2019-2022, es decir, estamos en el centro de él, eh, donde el objetivo del, del programa de formación dual era el objetivo que en último extremo eh, debería tener la formación profesional en este país, que es aumentar el porcentaje de población activa que tiene un nivel educativo medio. Si uno compara la estructura por niveles educativos de la mano de obra, por pues, decirlo, del trabajo, en países de la Europa Central, Alemania, Francia, etc., con España, uno sé. se encuentra con que la cola y la cabeza son muy grandes en España, es decir, eh, los... Eh, muy poco cualificados son muy importantes. Esto tiene que ver con la propia estructura por sectores que hemos mencionado al principio de esta charla. Eh, y, por otra parte, el porcentaje en términos relativos de titulados universitarios es excesivamente alto. Por mal que pueda sonar esto, quiere decir que es eh, un problema de sobrecapacitación eh, o sobreeducación de este tipo de colectivos. Y donde estamos, por tanto, porque las cosas tienen que sumar el 100% eh, peor es en la formación intermedia, que es la mano de vera fundamental para los procesos industriales y los procesos de servicios no extremadamente cualificados, que es la parte eh, nuclear del, del empleo, por lo menos en el corto y medio plazo. Eh, el plan eh, dual eh, Persigue este objetivo razonablemente. Lo que ocurre es que no cabe ser muy optimista, porque hasta ahora eh, solamente 10.000 empresas en este país y solamente el 12% de los centros eh, se habían adscrito a este o aplicaban este programa de formación dual. Eh, ¿Qué cosas eh, cabría hacer? Bueno, una que es eh, fundamental y que se lleva demandando desde hace mucho tiempo. es eh, no solo en este nivel educativo, sino en otros también, es la mayor autonomía de los centros eh, para definir el contenido de las enseñanzas. Eh realmente la tendencia burocrática en el mejor sentido de la palabra burocracia a fijar centralmente los contenidos detallados de las de los currículums eh sin permitir adaptaciones a eh, la comunidad autónoma en que se está a la zona de actividad, la actividad predominante en la zona eh, o las previsiones de futuros, eh, de futuras empresas, etc., pues eh, hace que el sistema sea menos eficiente de lo que podía ser. Por otra parte, la información de la que dispone el alumno para elegir ciclo y modalidad es eh, muy mala. De hecho, con frecuencia eh, lo que tiene es una descripción, simplemente un título de... Eh, el tipo de enseñanza que va a recibir y nada más. Eh, bueno, esto debería ser fácil de conseguir, aunque, aunque no está tan claro porque no se ha conseguido todavía y se sigue eh, demandando desde hace tiempo. Y, en tercer lugar, pues habría que eh, analizar la evolución de estos colectivos de personas que siguen la formación profesional y seguir posteriormente a estos colectivos. En el desarrollo de sus vidas laborales para obtener información que permita retocar temas del sistema. Y tal. Bueno, en último extremo, todo esto a lo que llama es simplemente a reconocer que el objetivo fundamental de la formación profesional es, por una parte, hacer reflejar adecuadamente las necesidades de competencias profesionales de la mano de obra y, por otra parte, las conocer adecuadamente y casar con las preferencias profesionales de los demandantes de empleo. Este es el objetivo. El segundo tema es el tema de intermediación laboral. El tema de intermediación laboral, el problema fundamentalmente es que uno tiene dudas de que el SEPE y los servicios de empleo de las comunidades autónomas sirvan para algo, dicho de una manera un poco brusca. Desde luego no sirven para casar bien oferta y demanda en el mercado de trabajo, que es eh, su objetivo básico. Bueno, esto debería ser relativamente fácil de resolver, eh, teniendo en cuenta que una parte importante de los recursos que se van a recibir, eh, como veremos luego, si hay proyectos suficientes, se refieren a Big Data y a Inteligencia Artificial. Con Big Data y Inteligencia Artificial es difícil pensar que sea especialmente complicado casar ofertas y demandas, así que Esperemos que la modernización tecnológica de las oficinas de empleo públicas permitan que esta intermediación sea más eficaz. Eh, y también deben permitir eh, construir bases de datos de fácil acceso a parados y a empresas. Con frecuencia los parados lo que reciben son ofertas puntuales de la oficina pública de empleo, eh, diciendo que queda esta vacante, eh, pero... Ellos no tienen acceso a lo que es el listado de vacantes eh, y, por tanto, no pueden proponerse para determinadas vacantes, etc. Eh, bueno, esto lo que implica, en último extremo, es tender a un trato individualizado en las oficinas de empleo, que, de nuevo, con los desarrollos tecnológicos, pues no debería ser tan complicado. Y el último tema a tocar es el tema de los incentivos de empleo. El problema de los incentivos de empleo yo creo que es... Es un tema un poco más técnico que otros en el sentido de que el sistema actual español lo define los incentivos de empleo en términos, al empleo en términos de tres variables: de tres variables del parado o del trabajador, que son la edad, el género y el grado de discapacidad en caso de que lo tenga. Bueno, estas tres variables son relevantes, sin lugar a dudas, pero no son ni mucho menos las únicas que definen la empleabilidad de un trabajador. Existen otras, eh, otras características eh, y esto es lo que técnicamente se llama el perfilado estadístico de los parados, eh, es decir, definir los factores de empleabilidad eh, que eh, hacen eh, que eh, se pueda adaptar mejor, eh, conocer mejor las características de los trabajadores que deben ser incentivados para eh, ocupar eh, eh, el, tipo de, el tipo de vacantes. Eh, sobre esto hay un ejemplo que me contó Samuel, así que él podría contarlo mejor que yo, pero me voy a apropiar del copyright, eh, de eh, un investigador eh, conocido en, en el mundo académico español, peligroso, con, con su equipo ha llevado a cabo, por lo visto, una herramienta de empleabilidad eh, sofisticada que tiene en cuenta, es decir, perfilado estadístico, que tiene en cuenta más variables eh, que la edad, el género y la discapacidad y, por tanto, variables más explicativas también. De... Eh, eh, cuando Samuel me preguntó, ¿sabes cuántas comunidades de servicios de las comunidades autónomas están utilizando esta herramienta, que es de uso gratuito y público? Y tal? Yo pesimistamente dije dos, tres, la contestación es cero. Es decir, pues existe un, un instrumento de que mejora la empleabilidad de los parados de disposición gratuita que o no se sabe que existe, como era en mi caso, pero claro, no, yo no estoy, no soy responsable de una oficina de empleo, eh, afortunadamente, eh, y que es de disponibilidad eh, gratuita. Eh, y para terminar sobre el tema de incentivos al empleo, pues cuidado con las bonificaciones, eh, así dicho de manera muy general. Eh, se tiene una amplia evidencia empírica de que las bonificaciones que pueden ser necesarias en determinados momentos y puntualmente son de nuevo acciones muy a, porto, a corto plazo, en su caso, porque existe mucha evidencia de que cuando una bonificación se retira, eh, desaparece el empleo. Y, por tanto, eh, solamente dura el empleo, lo que dura la bonificación, lo cual hace dudar de que el empleo, eh, vamos, no hace dudar, lo cual indica que el empleo no es eh, sostenible más que si está eh, primado, digamos. Y, por otra parte, pues las bonificaciones en su regulación suelen ser de carácter muy general, muy horizontal, y, por tanto, medidas de este tipo que no son evaluables, que son costosas y que tienen efectos modestos solo en el muy corto plazo, pues deberíamos ser muy cuidadosos eh, con usar el dinero público en esto. Y, Perfecto. Y nada más. Solo un, un par de puntos uh, al hilo de lo que ha dicho Julio. Primero sobre la formación profesional. Yo creo que la formación profesional es fundamental eh, para aumentar ese porcentaje de estudiantes con educación eh, secundaria post obligatoria, eh, también la obligatoria, obviamente. Eh, y tiene buenos uh, resultados, lo que pasa es que eh, está infradotada. Es decir, la, la formación profesional no es, no es barata eh, porque tiene que replicar en el centro las condiciones que se dan en la empresa. Y eso requiere recursos y muchos centros están recurriendo a donaciones de empresas que están interesadas en, en que formen alumnos para luego poder contratarlos. Y tampoco los profesores en términos de remuneración están bien tratados. Y, y la formación profesional dual me parece que es una buena apuesta por una investigación rigurosa que estamos haciendo con algunos coautores. Eh, realmente parece que es, eh, es una buena idea. Y en cuanto a las políticas activas, uh, solo quería decir que, por ejemplo, de la anterior recesión, anterior dadas las dificultades del sector público para hacerlo bien, se aprobó la posibilidad de que se cooperara con el sector privado a través de contratos muy bien eh, especificados, pero eso nunca se hizo eh, y no entiendo por qué, porque en otros países como Inglaterra se hace y se hace bien. Con esto pues pasemos ya al último bloque, el del futuro del empleo, probablemente el más fascinante, también el más difícil para intentar prever qué podrá suceder en el futuro y ahí pues eh, quería dar primero unas ideas generales antes de dar paso a Julio. Eh, la pandemia eh, ha sobrevenido en un momento en el que ya estábamos en una situación en el que había una serie de fuerzas mundiales eh, muy importantes que nos venían eh, afectando durante décadas. en concreto, el progreso tecnológico, acelerado eh, la globalización, y entiendo por esto eh, el comercio de bienes y servicios, eh, la inversión directa, las migraciones, eh, los servicios financieros, todo ello se ha globalizado. Y en tercer lugar, el envejecimiento de la población, que es muy agudo en España. Aquí solo vamos a hablar de, de la primera de ellas, de, del cambio tecnológico. Eh, la segunda cosa es que la economía española es una economía que en, es, en un contexto normal, sin una pandemia, sin un gran, una gran perturbación, ya tiene resultados mediocres. Y lo que ha demostrado es que cuando le viene un shock de estos, tiene resultados mucho peores que, que otros países. ¿no? Entonces, hay que hacer algo para intentar evitar que eso nos siga pasando. Y, en tercer lugar, con estas fuerzas globales y, y luego perturbaciones sobrevenidas, los trabajadores están, en general, experimentando muchas más transiciones laborales. Pasan de unos empleos a otros con más frecuencia de lo que era el caso antes. Y, por tanto, tenemos que diseñar instituciones que permitan la adaptabilidad a esas nuevas oportunidades y nuevas perturbaciones y a la vez combinándolo con una protección de los trabajadores que sea suficiente. Y ese es el gran reto. ¿no? Entonces, vamos a cubrir esto en varias etapas. La primera es, en respuesta a esta pandemia hemos tenido una respuesta muy uh, rápida y muy favorable de la Unión Europea, algo, algo que no nos pasó en la anterior recesión, en la de 2008, en la que había muchas reticencias y al final se ayudó a España fundamentalmente para eh, sacar adelante el sector financiero. Ahora es distinto, tenemos un plan, eh, entonces queremos hablar de ese plan como el marco en el que tenemos que pensar en el futuro del empleo tras la pandemia. Eh, Julio. Okay. Bueno, como yo, yo voy a hablar justamente del, del programa central eh, de este futuro de la Unión Europea, de este futuro empleo, que es el programa Next, Next Generation. Eh, lo primero a señalar, como ha comentado Samuel, es que es un proyecto ambicioso y que por primera vez se pone encima de la mesa una cuantía de recursos hasta ese momento desconocido. Eh, al final, eh, se llegó al acuerdo sobre máximos prácticamente de 750.000 millones de euros, que reconocerán ustedes que, en términos a, a las magnitudes económicas del área y a otros programas eh, previos, es una cifra muy importante, aparte del aumento del presupuesto comunitario a, de 1,1 billones, billones españoles eh, de eh, euros en los próximos años. Por tanto, el esfuerzo es eh, muy importante. Y el esfuerzo está dirigido a eh, mejorar o, o lo que en Bruselas llaman los tres pilares del, del programa, que son, el primer pilar es el apoyo a la recuperación y la reparación de daños eh, generados por el COVID. Esto es básicamente unas operaciones de plazo más corto que lo que son las llamadas... Eh, llamémoslo como queramos, reformas estructurales, eh, y eh, reparar daños más allá del corto plazo, daños generados en el tejido productivo por el tiempo sin actividad o con actividad muy reducida de las empresas, etc. El segundo pilar es el pilar de impulso a la inversión privada y ayuda a las empresas. Y el tercer pilar es... Eh, el refuerzo de los dos programas eh, de transición de la Unión Europea eh, más importantes, que son la transición ecológica y la transición digital. Eh, el plan eh, señala eh, varias áreas preferentes en el sentido de que los recursos se moverán según se vayan recibiendo eh, proyectos y sean aprobados y evaluados eh, eh, por, eh, la, en la Unión Europea eh, con los topes cuantitativos que se han repartido en función de variables básicas como PIB, población, etcétera. ¿no? Eh, las áreas prioritarias son áreas que, eh, por fortuna para España, eh, son eh, muy importantes o pueden tener un futuro importante. Piensen, por ejemplo, energías renovables. Pues España en algunas de las energías renovables tiene los, digamos, las dotaciones de recursos naturales eh, necesarias para, eh, para tener un desarrollo importante. El transporte limpio es otro de los objetivos. Teniendo en cuenta el parque, la estructura de transporte de mercancías y de viajeros español, etc., ahí es un campo también donde caben muchas mejoras. La renovación de edificios piensen ustedes en lo que es el parque de edificios, la edad media de los edificios en España, etc. Bueno, pues esto también abre muchas posibilidades. Eh, la banda, eh, generalizar la banda ancha en Internet y aumentar la capacidad de la nube, que son proyectos más directamente dirigidos a, a la transición digital. Y eh, proyectos de desarrollo rural, eh, es decir, zonas... Eh, poco pobladas o zonas que se van desertizando y que en España eh, representan un problema, como es conocido, importante. Más adicionalmente tres áreas que son, uno, los sistemas de salud, obviamente el COVID ha hecho ver todas las deficiencias de los sistemas de salud, sobre todo cuando, como resultado de la crisis iniciada en 2008, pues se han reducido los recursos públicos dedicados a eh, mejorar o a sostener eh, o a la capacidad de los sistemas públicos de salud, eh, recursos destinados también a la actualización de los sistemas educativos nacionales, hemos hablado de formación profesional, pero eh, todos sabemos que universidades, escuelas primarias, secundarias, etc., también tienen sus problemas. Y, por último, la modernización de las administraciones públicas. Que en el tema que estamos tratando pues tiene que ver, por ejemplo, pues con la modernización de los servicios de empleo, tanto autonómicos como central, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo crucial para poder utilizar adecuadamente, aparte de lo que nos toque, ¿eh? que los 70 y algo mil millones que nos toquen, bueno, nos tocan si somos capaces de utilizarlos? Eh, es decir,. Eh, para utilizar esos miles de millones hay que generar un proyecto. Y eh, los datos de España no son muy esperanzadores desde ese punto de vista. En el periodo 2014-2020, es decir, este último periodo, España solo ha utilizado el 35% de los fondos que podía haber utilizado la Unión Europea para proyectos, porque ha sido incapaz de presentar proyectos por más del 35% de lo que podía haber presentado pues esto eh, es eh, algo que implica eh, la necesidad de ponerse, de ponerse las pilas. ¿no? Eh, eh, la segundo, el segundo aspecto a señalar del plan es que si conseguimos eh, el dinero, digamos que pues somos capaces de generar proyectos y de que nos los aprueben, etc. Pero si viene el dinero sin reformas, pues... Eh, Será bienvenido a corto plazo, eh, pero dentro de unos años, no soy capaz de decir cuántos, como es obvio, volveremos a estar en términos relativos igual que antes. Es decir, vendrá dinero, pero sin las reformas, esto que se llaman reformas estructurales necesarias, pues a largo plazo no mejoraremos nuestra posición relativa ni conseguiremos un mecanismo de crecimiento sostenible, etc. Y el tercer comentario es sobre la financiación. Eh, sin discutir que se trata de un esfuerzo de financiación extremadamente importante y que además es el primer ejercicio de mutualización de la deuda, que hasta ahora no había existido y que es eh, un precedente extremadamente importante, no solo, no principalmente para el tema del mercado de trabajo, la crisis del COVID, sino en general eh, en la discusión sobre financiación eh, de eh, la Unión Europea, eh, simplemente señalar, por señalar algún defecto, que se ha sido poco ambicioso, o se podría haber sido más ambicioso, o yo pienso que sería deseable haber sido más ambicioso, en la proporción eh, en que, eh, que representan sobre los fondos eh, potenciales a movilizar los subsidios y los préstamos eh, y eh, la forma de computarlo en términos de déficit. Eh, no. eh, la pregunta que dejo para respuesta o para opinión de, de cualquiera que, que quiera opinar sobre el tema es, hagamos el ejercicio de qué habría ocurrido si los mil millones eh, no se computaran como se, se financiaran con deuda mutualizada todos los 750.000 millones que comprara el Banco Central Europeo a los, bancos, eh, a los bancos privados porque no puede operar sobre mercado primario, por tanto, nada más comprada. Pues, eh, pues sospecho que no pasaría nada malo. Es decir, con tipos de interés al cero y una perspectiva de que van a estar ahí tiempo, la única crítica es, eh, bueno, uno. Dos, con expectativas de inflación negativas, eh, eh, no, 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 está, eh, no, no se ven los riesgos por ningún sitio. Y el riesgo, algo más técnico, que señalan algunos expertos en finanzas, de el tamaño del balance del Banco Central Europeo, eh, vamos, el tamaño de los balances de los bancos centrales en el mundo y de los bancos privados en el mundo en los últimos 20 años, en los últimos 15, ha crecido de una manera tan disparatada o tan cuantitativamente tan brutal que realmente 750.000 millones de euros en Banco Central Europeo, ¿no? que además, como sería deuda perpetua al 0% de interés, pues es muy fácil amortizarla. Pues no habría pasado nada por haber sido un poco más ambicioso, pero insisto, es el primer ejercicio de mutualización de la deuda y eso me parece extremadamente importante. Gracias. Ah. Ahí no puedo evitar recalcar que el punto que ha señalado Julio de que eh, dinero sin reformas no tendrá no tendría efectos permanentes es algo que está muy ampliamente compartido por, por los economistas y por tanto no es solo su opinión sino algo que realmente como profesionales de la economía, eh, investigadores, etcétera, estamos eh, bastante convencidos. Bueno, eh, eh, pasando al epígrafe siguiente, que sería el de empleo y nuevas tecnologías, intentaré ser lo más breve que pueda para no pasarnos de, del tiempo, eh, pero no puedo evitar uh, hacer un breve inciso previo sobre el aspecto que ya hemos mencionado y que tenemos que volver a hablar de él, que es la educación, porque la educación es la dotación que es complementaria con las nuevas tecnologías y sin la educación no podemos realmente aprovecharlas bien ni, ni generarlas tampoco. ¿no? Entonces, aquí simplemente deberíamos ser conscientes de que nuestro punto de partida no es muy bueno. Eh, por un lado, las capacidades de la población adulta no son buenas. Tenemos un programa de, de la OCDE eh, llamado PIAC, que es un programa de evaluación de las competencias de los adultos que en 2013 evaluó a 22 países, la mayoría países ricos. En este eh, informe, se, en este ejercicio, se evaluó la compresión lectora y luego los conocimientos numéricos o matemáticos. Y en ambos salimos entre los dos peores, con Italia, ¿no? de forma que la población adulta no, no realmente tiene las competencias eh, mejores que, que debería tener. Además, como ya ha dicho Julio, tenemos un nivel educativo de, de forma de reloj de arena que tiene muy poca gente en educación secundaria. Y por dar un dato sobre la AFP que ya hemos mencionado, en España es el 11% de la población de 25 a 34, en eh, la UE, la Unión Europea de 23 países, es el 29%. O sea que tenemos una brecha enorme. Y luego la formación que damos a nuestros estudiantes tampoco es muy buena en el ejercicio PISA, de nuevo de la OCDE que es un ejercicio de evaluación de, de los estudiantes en 2018 nuestra media está cercana a la media de la OCDE pero esto es una media de 79 países, no estamos hablando de países ricos eh, entonces estamos realmente en la media pero de 79 países que es casi todo el mundo eh, en términos de, digamos, de cobertura de población es decir que somos mediocres y, de hecho, por ejemplo, en los grupos más altos en matemáticas eh, teníamos solo un 7% de la población, mientras que, eh, que otros, la media mundial era el 11%. Eh, es decir, que no estamos bien. Y esto se va a ver agravado por la pandemia. La pandemia ha hecho que muchos estudiantes, eso está evaluado hasta secundaria, incluso la post obligatoria, eh, ha causado... Por un lado, pérdidas de días de clase, porque al principio no sabíamos que los niños y los jóvenes no eran superconductores, y luego hemos pasado en muchos casos a educación eh, virtual, no a educación presencial, que tiene un rendimiento más bajo, los alumnos aprenden menos. Y está estimado un estudio para la OCDE de que realmente esto va a, a causar una pérdida en las rentas que van a tener estas estos alumnos ahora cuando ya se incorporan al mercado de trabajo y además va a ser un impacto desigual porque esto impacta más a las familias con renta más baja que las de renta más alta que tienen más capacidad de dotar de medios y de, y de recursos alternativos. Entonces, este es un poco el punto de partida y en cuanto a tecnología propiamente dicha, bueno, el, el proceso tecnológico es la principal fuente de crecimiento de la, de la economía en periodos largos. Luego es algo que deberíamos fomentar. Y hay esta percepción de que el proceso tecnológico destruye empleo. Bueno, esto no es así, o al menos hasta ahora no ha sido así. Lo que hace el proceso tecnológico es uh, dejar obsoletas algunas ocupaciones, pero favorece otras nuevas, dejar obsoletos algunos sectores, pero favorece otros sectores. Entonces lo que tiene que suceder es que la población, los trabajadores tienen que moverse, primero tienen que capacitarse para nuevas ocupaciones y nuevos sectores y moverse hacia nuevas ocupaciones y nuevos sectores de más futuro y abandonar los que eh, no lo tienen. Esto a corto plazo, desde luego, genera paro. Esto lo hemos visto siempre, pero es un paro transitorio. Se genera paro de personas que no están formadas en los nuevos sectores y ocupaciones. Pero a medida que transitan hacia los, los que tienen más futuro, ese paro se elimina. Es verdad que hay un debate entre los economistas del más alto nivel y lo que están dudando es, bueno, pero el empleo que se ha destruido no va a ser mayor que el nuevo que se pueda crear y lo están investigando, lo estamos investigando. Ahora mismo no lo podemos decir. Lo que podemos decir es que mirando hacia atrás, esto no ha pasado. Hacia el futuro, eh, pues... La respuesta todavía no es, no es clara. Es verdad que la nueva tecnología que tenemos tiene más hacia áreas que no, que no dominábamos, o sea, que no estaban. Una es la robotización, que es que haya máquinas y, y programas que hacen, hagan tareas sin intervención humana. La segunda es la digitalización, las tecnologías de, de la información y la, y la comunicación. Y tercero, la inteligencia artificial, que quizás es lo más nuevo, que son estos, lo que se llama machine learning, uh, algoritmos que son capaces de aprender a realizar tareas sin la ayuda de los humanos y normalmente utilizando bases de datos enormes, estas que se llama big data, ¿no? datos, eh, eh, megadatos, y, y entonces se está estudiando si estas nuevas tecnologías en estas tres dimensiones podrían destruir más empleo del que van a crear. Y todavía no lo sabemos, es pronto para saberlo. Pero una cosa que sí sabemos es que eh, normalmente hay esta idea de que eh, estas tecnologías perjudican más a los menos cualificados. En realidad esto hace tiempo que ya no es así. Uh, hay como tres tipos de trabajadores, para caricaturizar, digamos manuales, rutinarios y abstractos y curiosamente los manuales no están siendo tan afectados por nuevas tecnologías, porque los trabajos manuales realmente requieren también mucha interacción con otras personas y las máquinas no son tan buenas para eso. Luego se está viendo aumentos de empleo y de salarios en trabajo, trabajadores manuales y también se está viendo en trabajadores llamémosles abstractos, que son los que tienen más formación y que son complementarios con las nuevas tecnologías. Y esos también están aumentando su empleo y sus salarios. ¿Quién está siendo realmente perjudicado? Un grupo intermedio, que son los que hacen tareas rutinarias que los algoritmos, eh, los programas, las máquinas sí que pueden desempeñar y que estos están viendo caer su empleo y sus salarios. Son trabajadores rutinarios que llamamos. Un ejemplo sería un contable. Hay poco que ahora no pueda hacer una máquina que hiciera un contable anteriormente. ¿no? Entonces eso está pasando a nivel mundial y tenemos evidencia que está pasando también en España, con estudios rigurosos, y además que se ha acelerado eh, a partir de la gran recesión, la de 2008. Entonces, segundo punto rápido, no estamos bien, eh, no estamos bien en educación. No estamos bien tampoco en nuevas tecnologías y en aumento de la productividad. La mejor medida que tenemos para medir el aumento de la productividad, que llamamos productividad total de los factores, realmente dice que estamos creciendo muy poco y además estamos creciendo poco en términos relativos. Es decir, que esto, este crecimiento se está desacelerando en todos los países, está creciendo menos en todos los países, esto que se ha llamado la, el estancamiento secular está pasando, pero en España, por ejemplo, si nos comparamos con otros países de la eurozona y comparamos el año 95 con el 2018, nos estamos descolgando, estamos un 7% peor en términos relativos de lo que estábamos en el año 95, luego lo estamos haciendo mal incluso en términos relativos con, con los países con los que competimos y eh, nuestro gasto en... En investigación y desarrollo, innovación y más de más, y ahora, que es el año 18, estamos en el 55% en gasto en PIB con respecto a la media de la eurozona. Esto es algo que tenemos que corregir y espero que el plan de recuperación, transformación y resiliencia, resiliencia lo, lo consiga. ¿no? Y luego, ya entrando para terminar en, en, en la pandemia en sí, quería destacar. Tres puntos eh, rápidamente. Uno es que este aspecto de rutinización, de que se vean afectados los trabajadores contra, con tareas más rutinarias, aunque no lo sabemos, pero yo creo que la pandemia lo va a reforzar, lo está reforzando. Luego ahí tenemos un grupo de trabajadores especialmente afectados. Y por eso no podemos contar en que la formación se hace al principio de nuestra vida. Buscamos empleo y ya nunca más nos formamos. Tenemos que invertir en formación continua y formación continua en parte financiada por el sector público porque los empresarios no están seguros si van a poder recuperar lo que inviertan en formación de sus trabajadores si esos trabajadores luego con esa formación se van a otras empresas. Luego hay que subvencionar en alguna medida. En segundo lugar, eh, el teletrabajo que ya hemos mencionado. En España Hacíamos muy poco teletrabajo. En 2015, por ejemplo, solo había un 7% de los empleados que tra trabajaran de forma regular y luego había otros 6 que lo hacían ocasionalmente. Es decir, que era algo que no, básicamente, no se hacía. La pandemia ha dado un empujón eh, enorme a esto y ahora se está haciendo mucho más forzados. Hay un estudio de la OCDE que dice que en España un 30% de los trabajadores pueden teletrabajar. Eso está cerca de la media de todos los países que consideran, que son 37, o sea que ahí quizá no estemos tan mal. Pero una cosa que también han constatado es que no todo el mundo puede trabajar y de nuevo aquí encontramos gradaciones por tipos de trabajadores. Por ejemplo, los que no tienen educación universitaria, solo el 20% puede teletrabajar, no el 30%. O, por ejemplo, pueden teletrabajar dos tercios de los más... Uh, cualificados, pero de esos tenemos menos, desgraciadamente. O, por ejemplo, de, si ordenamos a los trabajadores por renta y nos quedamos con el 20% de menor renta, solo el 15% puede teletrabajar. Luego está, también nos, nos pone barreras. Otras barreras son la composición sectorial que ha mencionado Julio. ¿no? Estamos muy volcados a sectores que importan mucho en relación personal, como, como el turismo, la hostelería, etcétera... Tenemos un tamaño empresarial medio-pequeño y luego, uh, bueno, cualificaciones que no nos ayudan. ¿no? Entonces tenemos que de nuevo contribuir a formar a los trabajadores para que pueda haber más teletrabajo. Ya hay una regulación del teletrabajo que ha propuesto el Gobierno de acuerdo con los uh, interlocutores sociales. Eso es muy positivo, que se haga por acuerdo y simplemente que, que no se considere como una primera reacción que era vamos a intentar que los teletrabajadores sean explotados. Eh, lo que hay que hacer es conseguir que esto sea viable para empresas y trabajadores y luego y que también se haga el sector público. Y por último, uh, hay este todo este aspecto de, de la nueva economía, lo que se llama uh, gig economy en inglés. Los nuevos tipos de empleo, pensemos en Uber, Pensemos en repartidores a domicilio, pensemos en trabajadores de plataformas electrónicas. Aquí tenemos un enfoque en el que las sentencias judiciales están diciendo: vamos a considerar que estos tra trabajadores son falsos autónomos, vamos a regularlo. Bueno, seamos un poco más flexibles. No pensemos solo en regular esto para matarlo. Pensemos también que estas son oportunidades de trabajo para la gente, que pueden empezar en estos empleos y luego pensar en empleos de mayor calidad. Vamos a permitir que esto se pueda hacer compartiendo costes, pero que sea, que sea viable. Pensemos más bien en proteger a trabajadores y no proteger a puestos de trabajo y que se proteja a los trabajadores por igual, que haya una cuenta de cotización individual, que los trabajadores coticen, que las empresas coticen a esas cuentas. Y que luego se obtengan prestaciones y bonos de formación individual y no asociados al puesto de trabajo. Eh, quería hablar también de negociación colectiva, me lo voy a saltar porque estamos mal de tiempo. Solo quería decir que la negociación colectiva es la institución pública más desfasada de todas, no se ha reformado prácticamente desde los años 80, necesitaría una vuelta. Es verdad que se están llegando acuerdos entre patronales y sindicatos. y eso es muy bueno. pero el sector público, el gobierno tiene que vigilar también por trabajadores que no sean bien representados por patronales y sindicatos. y yo creo que las pymes y los trabajadores temporales no están también bien representados por la patronal y los sindicatos como el resto de trabajadores y el resto de las empresas. eso se debería tener en cuenta en una nueva regulación de la negociación colectiva. Bien, muchas gracias, Samuel. Como, como has dicho, estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de que podáis hacer algún comentario final, os rogaría mucha brevedad, y que fuera a modo de conclusión, para cerrar un poco la conversación que acabamos de tener. No, bueno, a, a modo de conclusión, eh, yo eh, diría que quizá la principal es que tenemos problemas de empleo eh, muy claros en el tema fijos temporales, que no nos ha dado tiempo de hablar, el tema de la dualidad del mercado de trabajo, eh, tenemos problemas importantes en el tema de parados de larga duración y también existen problemas importantes en diferencias de género, mujeres-hombres, pero que posiblemente, posiblemente no por los datos, el, el, el defecto o el problema más importante que tiene en estos momentos el mercado de trabajo en España es que la crisis se ha cebado mucho más que otras crisis anteriores en los jóvenes. Y que esto implica una herencia muy mala para las futuras generaciones. Eh, son futuras generaciones a las que les vamos a de, de, de dejar en herencia un sistema educativo mediocre, como ha señalado Samuel. Una desigualdad elevada eh, que, en parte, afecta a todos los países eh, desarrollados, pero que ha sido creciente en el tiempo y que con esta crisis ha agravado con los problemas ya de otro tipo, no económicos, sino de desafección hacia sistemas democráticos, etcétera, que esto implica. Y les vamos a dejar muchas deudas. Eh, pensemos en. Eh, la jubilación. Eh, en, en general, yo creo que el problema está en que no tenemos instituciones capaces de representar adecuadamente o de tener en cuenta adecuadamente los intereses de los jóvenes. Los jóvenes no votan, los jóvenes muy jóvenes no votan, eh, y por tanto se están tomando decisiones que implican costes muy importantes para los jóvenes. A lo largo de los 80 años más que van a vivir eh, y se les están imponiendo costes para algo de los que ellos no van a obtener eh, beneficios. Esto bajo ningún concepto, sea el que sea ideológicamente, de transferencia intergeneracional es eh, justificable. Y por tanto me parece que se debería hacer un esfuerzo importante en eh, Tener en cuenta qué costes de largo plazo para generaciones futuras tienen muchas de las cosas que estamos haciendo y algunas de las que no estamos haciendo. Nada más esta reflexión. ¿Quieres añadir algo muy breve? Samuel? Sí, en, en dos minutos. Eh, la, la temporalidad, eh, de la que no hemos hablado, pero que ha salido varias veces, es el principal problema de nuestro mercado de trabajo. Tenemos. Por ejemplo, ahora mismo un 25% uno de cada cuatro asalariados es temporal. Para más irritación, al menos para mí, es más alta el sector público tres puntos que en el privado. Es algo que realmente genera una rotación laboral insostenible, que no permite hacer una carrera profesional, que no permite dar formación, que no permite simplemente tener una vida normal y que además no es solo un problema para los jóvenes, sino que luego se va alargando. Uno puede uno cotizar para una pensión. Con, con 40 años la tasa de temporalidad todavía es muy alta y, y entonces hay que atajarlo, pero el sistema político es incapaz de atajarlo. Esto es un equilibrio político entre patronal, sindicatos y gobiernos. Ninguno de ellos nunca ha querido hacer nada al respecto. Y habría soluciones fáciles, no vamos a entrar en ellas porque no hay tiempo, pero eh, pasar a un contrato indefinido y contratos temporales solo para sustitución y formación sería una opción muy razonable. Y quería enseñar, para terminar, algo que no nos va a alegrar, pero nos va a poner delante de la cara el problema. Esto es la tasa de paro agregada de la economía española, que es la línea azul, que siempre es muy alta. Desde el año 2002 nunca hemos tenido tasas por debajo del 10, la media es como el 16%, en la recesión llegó hasta el 27%. Pero miren a los jóvenes, de 16 a 24. Siempre es mucho mayor, es más del doble normalmente. Eh, en, la re, en la gran recesión llegó hasta el 55%, o sea, más de uno de cada dos. Y miren lo que está pasando ahora. Están sufriendo mucho más. En dos trimestres hemos pasado de una tasa de paro del 30% a una tasa de paro del 40%. Y miren la pendiente, ¿no? Es que realmente esto va a seguir subiendo y en España los shocks tienen mucha persistencia. No podemos Permitir que esto siga pasando. Tenemos que hacer cualquier cosa que haga falta para que este maltrato de la juventud deje de suceder. Y tenemos que fijarnos como un programa nacional para el futuro. Eso es todo. Bien. Muchas gracias. Pues quiero simplemente agradeceros el trabajo que habéis dedicado. Sé que ha sido muy largo y muy intenso y eso se ha quedado de manifiesto en la conversación. Vuestra complicidad, uno con el otro, que nos ha permitido ofrecer a la audiencia lo que de verdad queremos ofrecer, que es una conversación, más que una especie de ponencia monolítica o algo por el estilo. Y quiero agradecer a la audiencia que nos haya acompañado una vez más y nos haya elegido. Seguiremos trabajando para ofrecerles contenidos de su interés. Muchas gracias.